¿Tenemos ya la llamada telefónica? No. No, bueno. Entonces, vamos a ver lo que dijo hoy en Guanajuato Capital. Tenemos ya la llamada telefónica. Bueno, Carlos Samarripa Aguirre, Procurador de Justicia, dijo hoy en Guanajuato Capital, hace unos minutos ante los medios de comunicación, ahí estuvo mi compañera Carmen Pizano, que lo que pasó en San Miguel Allende está bien, está correcto. Dijo, los elementos de la Policía Ministerial no incurrieron en ninguna negligencia. No se ha abierto ninguna investigación a los elementos y todas las pruebas indican que el asesino de los tres menores fue su padre. Dijo Samarripa que hay pruebas fidedignas, aunque no quiso precisar cuáles. Sobre la tardanza en emitir un comunicado, dijo que tuvieron que reunir todos los elementos para emitir una posible postura que salió ayer a las 10 y media de la noche. Bueno, más tarde le voy a pasar el video íntegro de lo que dijo Carlos Samarripa. Por lo pronto voy a platicar con José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Procurador, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Bueno, pues imagino que desde anoche está en este tema. ¿Cómo está viendo las cosas? Entiendo que la investigación está por iniciar, pero ¿qué impresión le causa lo que se sabe hasta este momento? Sí, Arnoldo, como bien lo dice, desde el día de ayer hemos estado atendiendo estos lamentables hechos que lamentamos la Procuraduría. Quienes integramos la Procuraduría de los Derechos Humanos expresamos a la familia nuestras más sinceras condolencias. De una manera oficiosa emprendimos acciones en el expediente 4/17-D, de las cuales estamos en el lugar de los hechos tratando de tener contacto con la madre de las víctimas, proponiéndole las disposiciones de los apoyos institucionales con los que cuenta la Procuraduría. ¿Qué tipo de apoyos, Procurador? Mire, en este tipo de apoyo estamos viendo desde el área psicológica, el área de apoyo emocional e intervención en crisis de la Procuraduría, para abocarnos a fin de brindar el apoyo que la familia necesite, para acompañarlas en las cuestiones jurídicas y también para ver en qué son las acciones que podemos nosotros llevar a cabo la investigación. ¿Hablarán también con el padre que está detenido, que la Procuraduría señala como presunto responsable? Claro, es parte de nuestra línea de investigación, es parte de los informes que hemos solicitado a la Procuraduría de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado, para hacernos allegar de mayores elementos y tener todas las acciones o misiones que llegaran acaso a ser necesarias para nuestra investigación. ¿Quién se hace cargo de la investigación en este caso directamente? ¿Quién es el agente? Teniendo la competencia de la Procuraduría, corresponde a la zona D, es la licenciada Margarita López Maciel. Ella se encuentra en sitio llevando a cabo la investigación y coordinando el grupo y el equipo de agentes investigadores que se han mandado de otras subprocuradurías para apoyar este tipo de asunto que vemos y necesitamos atender en el menor tiempo posible y las acciones que sean necesarias para agotar nuestro expediente. Procurador, ¿ustedes sí tienen acceso a la finca donde ocurrieron los hechos? Porque está cercada, está con restricciones por parte de la Procuraduría. ¿Ustedes sí pueden pasar? Mire, no, hay que ser muy respetuosos de las zonas que se encuentren resguardadas cuestiones jurisdiccionales. Nosotros nos allegaremos de los elementos que sean necesarios, pero no podemos nosotros llegar a contaminar la escena del crimen. Podemos llevar a cabo acciones, y lo estamos haciendo, alrededor de las mismas, a efecto de llevarnos testimonios, declaraciones de las personas vecinas que se encuentran. Hay una reacción social pues que consideramos muy fuerte en San Miguel Allende. No sé si usted siguió una transmisión, es probable que no, porque está ocupado, pues, pero más de 1,000 personas están en el sepelio de los menores en este momento. Una transmisión de un portal de noticias News, San Miguel Allende tuvo más de 1,000 gente siguiéndolo en un momento dado. ¿Qué hacer, qué decir ante esta reacción social, Procurador? O sea, ¿hay un compromiso firme de llegar al final, a las últimas consecuencias? Mire, existe el compromiso pleno de llegar a las últimas consecuencias y deslindar responsables por las conductas de comisión o omisión en que se haya incurrido si el resultado de las diligencias así lo desprende. Estamos atentos y en comunicación directa con la gente y con los agentes de investigación que tenemos ahorita en San Miguel y tenemos conocimiento de las acciones y los movimientos y entendemos el sentir de la familia, de la comunidad sobre estos hechos en el cual lamentamos la muerte de los tres niños. Vemos al Procurador de Justicia, Carlos Samarripa, muy convencido de la responsabilidad del padre, incluso pues, antes de presentar pruebas en proceso. Parece que no es este el espíritu de la nueva forma de juzgar a los presuntos responsables.
¿Qué le recomendaría usted al Procurador de Justicia? Mire, es parte de lo que tenemos que agotar nuestro expediente. En su momento llegaremos a cabo a nuestras conclusiones y también entendemos las circunstancias técnicas, jurídicas y los nuevos sistemas de implementación en el nuevo sistema de oralidad. Nosotros somos muy respetuosos y nuestra competencia admite sobre acciones o omisiones por parte de la autoridad, y eso es en lo que estamos agotando. ¿Ya les pidieron reportes a la... Ya se solicitaron los informes sobre el operativo, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública. Se habló en un primer momento de la posible presencia de elementos de corporaciones federales. Esto por versiones extraoficiales, no tenemos ningún oficial. Se sabe que no, que solamente fue corporación estatal, aunque también el ejército apareció a última hora a resguardar la finca. ¿Ustedes tienen más posibilidad de llegar sin información sobre este tema? Estamos solicitando informes generales a las distintas dependencias con la finalidad de que nos informen cómo sucedieron los hechos y tuvieron alguna participación ellos como autoridades federales. Pero sí, nuestra competencia son sobre actos estatales y municipales. José Raúl, ¿cuándo podría la Procuraduría tener un panorama que los medios pudieran acceder a él de cómo se va a comportar esto? Bueno, pues tomando en cuenta que es importante la celeridad en procesos como estos, ¿no? Sí, claro que sí. Y en la medida de nuestras posibilidades, como le comento, nos trasladamos a agentes investigadores de otras zonas para fortalecer el equipo de investigación que cuenta la zona B y fortalecer y tratar de agotar la investigación en el menor tiempo posible. O sea, ¿les van a dar más respaldo a esta subprocuraduría de San Miguel? Es que hay que entender el personal que contamos. La Procuraduría a veces es un personal limitado, pero vemos la manera de apoyarnos de una manera de solidaridad. En este caso, el asunto así lo amerita y así lo estamos determinando y se está llevando a cabo de esta manera. Bueno, pues le vamos a dar lata sobre este tema. Vamos a estar en contacto con sus áreas de comunicación para conocer cómo avanza el proceso. Le agradezco mucho este primer contacto. Que tenga buen día. Buenas tardes.